Muy bien, muchachos. Otra sesión de El Corrígeme. Están en el rojito, ya saben qué hacer. Denle like, suscribirse. Comenten por qué el curry es la supremacía. Y sí. Después de lo que se siente una eternidad, el tiempo prometido al fin ha llegado. Creo que nunca había estado al tanto de qué tan largas eran las clases. ¿Por qué? Cada segundo se siente como si fueran realmente 10. No sería una exageración decir que esto es una tortura, pero al final mi paciencia ganó. Esta espera no me cansó y tampoco fue por mi anemia, pero estoy preparado para dirigirme a la pelea en la mejor forma. No puedo ser tan arriesgado. Necesito detenerme por la tienda de la escuela primero. Es el almuerzo, así que puede que ella cierre la puerta en mi cara si no llevo comida conmigo. Me está haciendo bully. ¿Cómo así, Jota? ¿Cómo así? Obviamente, necesito ir yo a recogerlo y algo para mí. Pero también quiero llevarle una linda sorpresa a Senpai. Tengo un conflicto por la forma en la que nuestra relación ha girado. Y hay varias ofrendas que yo le tengo que llevar a ella. Esto definitivamente parece no tener ningún daño. Esto será solo por hoy. Así que le pongo el freno a mis deseos para dirigirme directamente a la sala del té. Y por el contrario, voy hacia la tienda de la escuela, sintiendo un aire de tranquilidad. ¿Qué simp, ¿ah? ¿Qué simp? Tenemos que llevar tributos de comida. Llamo a la puerta del salón del té. Senpai normalmente viene a saludarme, pero supongo que ese no es el caso hoy. ¿Dónde está? Oh, eres tú, Tono-kun. Lo lamento, pero hoy tengo mis manos llenas. Por favor, entra. Ok, está adentro. Ella responde desde adentro con una voz particularmente animada. No tengo idea de qué está preparando, pero siento algo brillante, algo que irradia, que nunca había sentido antes. Así que a medias espero en el pasillo que cuando abra sea atacado por una luz blanca y pura del cielo. Muy bien, aquí entraré, senpai. Me aclaro la garganta y abro la puerta. Nos mete un balazo y nos mata. Entro al cuarto del té, completamente seguro de que este será el mejor almuerzo o descanso de la hora de almuerzo que yo haya tenido. ¿Espera? Sonó como si la puerta se hubiera cerrado. Nos van a violar, chat. Hasta aquí llegó Chiqui. Le van a dar duro contra el muro. ¿Acaso instalaron un nuevo mecanismo que cierra las puertas de forma automática? Muevo mi cabeza en confusión y me dirijo hacia el cuarto. Chat. ¿Ustedes creen que si él se esté comportando de forma pasiva, agresiva? Digo yo. No sé. Tal vez el arma gigantesca que está en medio de la sala del té. No, ¿verdad? Ella está tranquila, aquí no hay agresividad. Bienvenido, Tono. Por favor, toma un asiento. Ya nos preparé el té. Y el senpai me da una cálida bienvenida. El cuarto contiene un par de tazas de té, un par de almohadas para el suelo. Además, tiene un instrumento familiar de tortura.
Instrumento familiar de tortura. Senpai, ano, sore wa... Senpai, dozo kinisezu ni, anshin shite kudasai. Sore wa zenryou na hito ni wa hannou shimasen kara. Está enojada porque le robaron la ruta. Oh, por favor, no le tomes mucha importancia, no te preocupes. No reacciona ante la gente con virtud. Solo funciona contra aquellos que hacen el mal, contra los malhechores. Ya sabes, como los mentirosos, que no mantienen sus promesas. Su sonrisa es perfecta y al mismo tiempo aterradora. Esto no es una recompensa, es una emboscada que fue preparada meticulosamente. ¿Creen que si Chiqui salta de... ¿qué es esto? ¿El segundo piso? ¿Creen que si salta desde el segundo piso sobreviva? Oh, eso está muy bien, pero ¿por qué trajiste algo tan peligroso aquí en primer lugar? Nada más estaba haciendo un poco de mantenimiento después de todo. No tengo ningún motivo oculto, al menos no por ahora. Sus palabras prácticamente dicen que tiene un motivo oculto. Senpai claramente me manda rayos desde su asiento. Esto está mal. Esto es peor que enfrentarse a Bluff. Esto es peor que enfrentarse a Bluff, dice. Mi vida. Mi vida la perderé si no tengo una posición sobre ella. Así que empezaré con esto. ¿Por qué no te sientas, Tono-kun? De rodillas, por supuesto. Este es el cuarto de la ceremonia del té, después de todo. Ella hace el primer movimiento y me corta. Su timing, impecable. Por supuesto, lo haré. Lentamente me pongo en la almohada, manteniendo mi espalda lo más recto posible. Extraño a la senpai, que animadamente me decía que yo me podía sentar donde quisiera. Me cubro como un perro. Cualquiera lo haría si estuviera en mis zapatos, en especial confrontado ante esa sonrisa de senpai y su arma. Imponente. Lo primero que hace es levantarse con el fucking arma gigantesca. Sí, Chiqui, puff. Perdimos chat, nos morimos, F. Chao, chao, chat, nos morimos. Por cierto, esta cosa que tengo aquí. Si el senpai toma su arma con un movimiento claramente practicado, es como si fuera una acción común a la hora de el té. Puedo darme cuenta que esto es de acero y es muchas veces más pesado que yo, pero ella ni siquiera hizo un sonido al levantarlo. Tiene una cruz. Si le pongan atención, tiene una cruz abajo. Esta cosa es técnicamente un secreto, pero ya que tú ya lo has visto, no creo que haya ningún sentido en ocultarlo de ti. Se creó hace mucho tiempo y esta arma originalmente era para... Era una herramienta especial, pero desde entonces fue restaurada para pelear contra vampiros. ¿Qué te parece, Tono-kun? Está bonita, el arma está cool, la verdad. Me muerdo la lengua, me detengo para no decirle que esto es una completa pesadilla.
Y por el contrario, le digo que simplemente parece una gran pistola. Obviamente también utilicé el adjetivo de decir que era super cool. その通りです。これは私が持つ武器の中でも大きなもので。No creo, tiene armas más grandes, tiene armas más grandes. Por supuesto, de todas las armas que yo poseo, esta es la más grande. Ya nos mató. Chiqui no mintió, si él. Déjalo huir de aquí. 今まで3体もの大物を仕留めた私の自慢の一品なんですよ。Esto funciona de esta forma. Dispara una estaca masiva desde este punto y se utiliza para castigar a los vampiros. Originalmente utilizaba un sistema hidráulico, pero eso era un riesgo de que se rompiera en situaciones de ambientes extremos. Así que yo lo reconstruí utilizando un poder externo que utiliza la presión creada por la energía mágica. Ok, ya he acabado con 3 pesos pesados con esta cosa. Es mi más preciada posesión. La forma en que dijo eso hace que un escalofrío recorra mi columna. Prácticamente se congela. Pero por tan solo un segundo, mi decisión me ha salvado. Ella visiblemente está animada con su arma y con el elogio que le he dado. Así que tengo que seguir con esto. Eso es muy bueno. Sí, el mecánica. Eso es sorprendente. ¿Dijiste que eso es tuyo? ¿Acaso eso significa que tú hiciste esa cosa? Por supuesto. Pues sí, originalmente era un aparato con un propósito especial, pero todo el ensamblaje y todo eso lo hacía parecer como un altar y era demasiado grande para llevarlo por ahí. それらを部分部分に解体したものの一つがこの食い打ち機、断罪師の武装です。Y es por eso que lo desmantelé en varias piezas. Este armamento solía ser la muerte por la condena. わかりますか？断罪師。要は罪人。No, si él no, deténgase, no mate a Chiqui. を懲らしめる審判、裁きの一撃ですね。このセブンの弾丸を受けて立ち上がれると、いえ、使徒はいないでしょう。Lo comprendes, ¿verdad? A lo que me refiero. Con muerte por condena. Para un pecador. Para un mentiroso. Esto nada más sería un único golpe. Que le serviría a un juez, a un juzgado, a un ejecutor. No hay ninguna forma de que tú... Quiero decir, de que un apóstol muerto pueda levantarse de nuevo, en especial después de recibir una de las 7 balas. Si el senpai infla su pecho orgullosamente. Me encanta cómo solo tenemos recuerdos de flashbacks de Bluff muriendo. Ella tiene razón. Incluso un vampiro moriría ante esta amenazante arma y cuando su estaca vaya directo al corazón. El problema aquí ahora es que parece que yo soy el objetivo. Tiene numerosas formas, pero ya que realmente no aplica a ti, lo lamento, no te las podré demostrar. Así que realmente espero que me comprendas. Ah, en serio. Muy bien. Sancó madeni kikimasu ga. Sono 10 kuiuchiki no hoka ni wa donna muri nandai ga aru en desho.
Solo como referencia, pero aparte de esta arma y estas cosas que tienes aquí en el búnker, ¿qué otro tipo de armas tienes para matar a las personas? Pues, déjame ver. Puedo quemar, cortar, envenenar, tormentar mentalmente. Oh, vaya. Todos estos parecen castigos adecuados para un pecador que ha cooperado con un vampiro. No es mi culpa si él. ¿Qué con ellos? Otra vez la levantó. Hasta aquí llegué. No hay ninguna duda. Ella sabe completamente que yo salí ayer en la noche con Arcueido. Eso le pasa, Chiqui. Por jugar con mujeres, muchacho. Por jugar con mujeres. Porque si él nos está... Porque nos va a matar, Miguel. Estamos muriendo, muchacho. Por favor, toma el té. Una garganta seca lleva una conversación seca, ¿no es así? Debe estar sudando frío, Chiqui. Yo pensé que tal vez tenías algo que decirme, así que preparé un té particularmente amargo. Seguro no se escupió el té. De fijo escupió el té, chat. Oh, es momento, tengo que disculparme. Lo único que puedo hacer ahora es rezar por clemencia, confesarme por mis pecados. Es el principio que comparte toda la humanidad. Senpai, Senpai, la cosa es que... ¿Sí? ¿Qué sería, Tono-kun? Acerca de ayer en la noche. Oh, Kiyomi-bukai. Ayer en la noche. Qué intrigante. Creo que lo escucharé con detenimiento. Así que adelante, habla. Me imagino que esta... Solo imagina que esto es una confesión. La carilla. Lo lamento. Rompí la promesa que tenía contigo y fui a buscar vampiros con Arcueido. Yo le hice una promesa a ella hace 2 días. Ya veo. ¿Y tuvieron éxito? Tuvieron éxito. Arcueido despedazó un edificio. No, para nada. Arcueido dijo que ellos probablemente están en alerta ahora, así que probablemente no encontremos a nadie por ahora. ¿Cómo lo esperaba? Yo llegué a la misma conclusión. Ellos no van a arriesgarse presentarse aquí mientras que haya un verdadero ancestro o que yo esté aquí. Pero eso está bien. ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Ganaste algo por cooperar con ese vampiro? ¿Mis impresiones? Esa es una pregunta inesperada. Yo pensé que ella iba a ser más directa y me preguntaría más cosas por romper la promesa. No, no le dio nada de miedo, más bien se puso más horny. Precisamente, ¿acaso te diste cuenta de lo aterrador que era? ¿De que nunca más quieres involucrarte con ella? Esa clase de impresiones. だって、トノ君は言ったじゃないですか。武器があっても戦うのは怖いって。だから、これで懲りたりはしないんですか?
tú mismo lo dijiste, nuestro sí, Tono-kun, que pelear da miedo, incluso si tienes un arma. ¿Acaso aprendiste la lección? ¿Aprendimos la lección, chat? No lo sé. No lo sé. No, dice que no. Ya lo mataron. No. Yo dije que te quería ayudar y mis sentimientos no han cambiado, pero simplemente no puedo hacer un ojo ciego ante los vampiros tampoco. Pero realmente lo lamento. Lamento haber roto la promesa contigo, senpai. Yo debería haberme confesado de que estaba buscando vampiros con Arcueido. Estaba buscando otra cosa, cochino. Inclino mi cabeza. Al intentar mantener mi promesa con Arcueido, le pasé por encima a la amabilidad de senpai. No, no es eso. No quería que ella me odiara, así que me mantuve en silencio acerca de mi promesa con Arcueido. Incluso si yo sabía que le estaba siendo infiel a ella. Le fuimos infiel a Ciel en su propia ruta. ¿Confesado? Sí. Tú debiste haber venido aquí y decírmelo. Nos va a colgar de pelotas, chat. En el salón del té. Y lo piensa cada rato, ¿ah? Pero eso no es la cosa en la cual quiero que reflexiones el día de hoy. Lo que quiero es que te cuides más de ti mismo, Tono-kun. Después de todo, eres un chico ordinario. No eres una enforcer como yo. Es por eso que si algo te fuera a pasar a ti, yo nunca me podría perdonar a mí misma. Finalmente me doy cuenta de lo tonto que fui. Me dejé llevar porque derroté a Bluff. Una vez que se fue esa gran amenaza, yo dejé de ponerle atención a cualquier cosa. Solo a Senpai y Arcueido. Y había sobreestimado qué tan peligroso pueden ser los vampiros. O ricolinos, en especial ricolinos. Senpai no está enojada porque rompí la promesa. Ella me está regañando porque me puse a mí mismo en peligro. Ciel-senpai. Demonios. Mi mente está hecho un desastre. Tengo remordimiento, gratitud. No puedo pensar bien. Todo lo que logro hacer es ver directamente a la cara de senpai. Hay mucho que quiero decirte, pero ¿cómo puedo hacerlo cuando me pones esa cara? Tal, le pusimos cara de gatito. Es la arma mayor. Pensando de vuelta en eso, fue un error de mi parte decirte que buscaras vampiros solo. No puedo negar que no lo hiciste solo, pero la persona que elegiste como compañero es un problema. Bueno, eso fue algo que simplemente sucedió en el lugar, una excusa. Está bien, esto me da una oportunidad para reflexionar y aprender también. Tono-kun,
Ahora estoy perfectamente al tanto de cómo eres, Tono-kun. Aunque ella me está criticando, el tono de Senpai parece juguetón. Tono juguetón. ¡Qué alivio! Esta conversación aún no se ha acabado, pero parece que ella me ha perdonado, al menos por romper la promesa el día de ayer. Nos estaba viendo desde los postes de luz donde se sube. Espera un momento. Si tú sabías que yo estaba con Arcueido, debes habernos visto. ¿Desde dónde nos observabas? Déjame adivinar. Tú también estabas patrullando la ciudad, ¿verdad? Y nos viste y te escondiste. So. Qué mentiroso, chat. Bueno, quién sabe, no tengo absolutamente ni idea de qué estás hablando. No fui yo. Yo estaba fuera del pueblo ayer. Noel, de fijo. Porque Noel, ayer en la noche, Noel estaba haciendo cosas muy normales, ¿verdad? Noel Sensei te vio. Eso fue. Algo así. ¿Noel Sensei? Ella está enferma hoy. Pero parece que se sentía bien ayer. ¿Hoy? ¿Ah? ¿Huh? Parece que ella no sabía que Noel Sensei estaba ausente hoy. Después de unos cuantos segundos perdido en pensamientos, Senpai cambia el tema, como si nada hubiera sucedido. Todos sabemos que Noel está perfectamente sana. Haré una investigación sobre lo que le sucedió a Noel Sensei después. Pero ahora quiero hablar contigo, Tono Ichiki-kun. Te perdonaré el hecho de haber roto la promesa. Porque también fue en parte mi culpa. Pero tienes que entender que tus acciones solo hicieron al problema peor. ¿El problema? ¿Cuál problema? ¿Cuál problema, chat? Estoy hablando de Arcueido. Malentendiste su naturaleza. Tú piensas que ella es una aliada de la humanidad. Solo porque no chupa sangre, ¿no es así? Su pregunta me deja sin palabras. No porque fue de repente, pero porque es la misma pregunta que yo me he hecho a mí mismo, que he intentado evitar pensar en estos últimos días. Mi vista del mundo no es tan simple. De todas formas, ella es un enemigo de los vampiros que están en esta ciudad. Así que hice equipo con ella porque compartimos el mismo objetivo. Ya veo, parece que realmente has malentendido fundamentalmente la situación. Se viene el momento lore. Muy bien. Yo he estado intentando evitar explicarte todo porque eres alguien de afuera, pero haré una excepción por hoy. Si insistes en involucrarte con los vampiros, te diré acerca de Arcueido y de su enemigo, Roa. La atmósfera cambia. Senpai me está viendo directamente con una expresión seria.
Supongo que ella ya se rindió en intentar detenerme y que yo no me involucre. No hay objeciones aquí. Yo quería que ella me dijera más sobre Arcueido y de los otros vampiros de todas formas. Así que esto, si esto es lo que ella quiere hacer, bien por mí. Homo sapiens no 血液を糧とする異物を私たち聖堂協会は吸血鬼と呼称しています. En el mundo hay muchos chupasangres. Nosotros, los miembros de la iglesia, nos referimos a aquellos Homo sapiens que lo hacen como vampiros. 吸血鬼は大きく神祖と使徒とに分類され. Los vampiros se dividen en dos grupos principales, los verdaderos ancestros y los apóstoles muertos. Arcueido es un verdadero ancestro. Roa es un apóstol muerto. Incluso entre los apóstoles muertos del rango más alto, aquellos que poseen habilidades especiales, ellos consideran a Roa un hereje, un caso especial. Nunca he entendido por qué no tratan a Roa como de la categoría que merece. Siempre es como, ah, Roa, no forma parte de la lista. ¿Un caso especial? ¿Te refieres como a Bluff? ¿Es acaso él uno de esos vampiros top tier? ¿Uno de esos ancestros? Por basado. Le tienen celos por basado. Esa es una buena pregunta. Si yo les tuviera que dar un rango basado en la cantidad de desastres que pueden causar, entonces él fácilmente sería rival para ser el apóstol con el rango número 9 de los 27 ancestros. Esto ya lo sabíamos. De hecho, la iglesia lo considera como el ancestro número 28, aunque los otros ancestros no lo reconocen como uno de los suyos. Uno de los ancestros. Un rey entre los vampiros. Bluff causó una catástrofe en esta ciudad simplemente por mostrarse. ¿Acaso me estás diciendo que este sujeto ha estado aquí por décadas es igual? Entonces, ¿este sujeto Roa es realmente tan fuerte? Si él es tan fuerte como Bluff, ¿entonces no deberíamos de estar todos muertos? Roa realmente no es tan poderoso. Pero él es más problemático que un vampiro como Bluff. Después de todo, él es alguien que puede volver a la vida incluso si muere. Pero senpai, los vampiros tienen cuerpos inmortales, así que ¿acaso no tiene completo sentido de que él vuelva a la vida, incluso si muere? La inmortalidad y la resurrección son dos cosas diferentes. Es verdad que los vampiros son capaces de recuperarse de heridas fatales si tienen suficiente sangre almacenada, pero si se quedan sin sangre, van a morir. Los vampiros
完全に消滅した後、一人でに蘇生する吸血鬼はいない。Incluso si ya han muerto, es posible que estos vampiros se recuperen gracias a sus vasallos, que le pueden recuperar el cuerpo y le pueden dar una infusión de sangre potente. Pero no hay vampiros que puedan resucitar de una aniquilación completa. Con eso dicho, Roa es un vampiro que logró superar esto. Samsara, conozco a Samsara Kama. Tono-kun, ¿eres familiar con la palabra Samsara? Es un concepto budista, así que espero que las personas de Japón lo haya escuchado. Samsara. Arcueido también mencionó eso. Era uno de los de las características de ella. No, habla de Samsara Kama. Mentira, Samsara Kama. Sí, he escuchado de eso. Es la idea de que resucitas como alguien más después de morir, ¿no es así? Y ese concepto es precisamente lo que hace a Roa especial. Él ha logrado volver al Samsara en una especie de hechicería. Incluso si él muere, él va a regresar a la vida. Incluso si lo matan, él no puede ser aniquilado. Incluso si lo matan, él no puede ser aniquilado. En alguna parte a Shiro le dio un ataque cardíaco al escuchar eso. En otras palabras, incluso si tenemos el alivio temporal de haber matado a ese vampiro, él simplemente va a nacer de nuevo como otro humano en otra generación. No suena como si él fuera inmortal, sino que su vida nunca se acaba, su existencia nunca se acaba. No estoy seguro de qué tan versátil sea reencarnar, pero me parece lógico que la única forma de garantizar que Roa sea erradicado sea erradicando la humanidad. Medidas extremas, ¿ah? Medidas extremas. Chiqui, se le olvidaron sus ojos. ¿No sería mejor usar sus ojos, Chiqui, que matar a toda la humanidad? Digo yo. Con eso dicho, hay unas restricciones a su reencarnación. La idea básica es que Roa utiliza el tiempo durante el cual está vivo para preseleccionar su próximo el próximo lugar donde estará. Una vez que hizo su decisión, él trasplanta toda la información que lo constituye a él al feto de esa línea de sangre que ha elegido. Esta información permanece dentro del feto, durmiendo, hasta que éste se vuelva un adulto o sea inteligente para pensar por sí mismo. Una vez que su host ya tenga suficiente inteligencia, heredará a su ser y se volverá en el vampiro Roa. Espera un minuto, senpai. Roa, doctor. Roa, el doctor chat. Espera, ¿trasplante? ¿Acaso estás diciendo que él le está haciendo cirugía al bebé cuando está dentro de su mamá? Me imaginé a Roa vestido como doctor y todo. Con mascarilla. Pues
Estás pensándolo bien. Este trasplante toma lugar cuando siguen siendo un feto, pero no es un procedimiento médico. Simplemente es algo como un ciclo natural. ¿Qué me dice Kat? ¿Cómo va? No sé dónde está Nip. No lo he visto hoy. Hace un momento dije que él transfiere toda su información de sí mismo, pero el punto clave aquí es pensar que el alma es como una onda electromagnética y que está utilizando al cerebro como el transmisor que lo recibe. Cirujano espiritual. El instante en el que Roa muere, él se dispersa. Su alma se transfiere al siguiente cuerpo. Si él ya decidió cuál va a ser. Si no lo ha hecho, entonces él selecciona un feto random que satisfaga sus condiciones. ¿Cómo lo habrá logrado? Suena complejo. La verdad me da mucha curiosidad saber cómo lo logró. Roa es un genio. El que haya logrado hacer este concepto metafísico del alma y que lo haya logrado modificar en algo que se pueda transmitir. La verdad estoy de acuerdo, es un genio el muchacho. Esto es demasiado, pero creo que lo comprendo. Así que cuando el cuerpo físico de Roa muere, él reencarna en un bebé y permanece durmiendo hasta que este sea un adulto. Chiqui, sus ojos, muchacho. Acuérdese de sus ojos, Chiqui. Si lo que estás diciendo es verdad, ¿acaso eso no lo hace como alguien que no puede morir? Esto va más allá que decir que tiene un cuerpo inmortal. No recuerdo bien. No sé si lo explican bien. Si él puede volver a la vida como otro humano, incluso si es asesinado, entonces significa que no nos podemos deshacer de él mientras que la humanidad continúe existiendo. Eso lo hace inmortal. Él es eterno. Así es. Roa se volvió un apóstol muerto hace aproximadamente 800 años y desde entonces él ha reencarnado 16 veces y cada vez que lo ha hecho, Arcueido lo ha matado. ¿Arcueido? Se suba hasta ojos mágicos, ¿sí? ¡Arcueido va! Así es. Roa no es más que un vampiro ordinario para ella. Pero tengo que admitir que él es más que un vampiro ordinario para mí también. Mejor los de Tepeucat. Los verdaderos ancestros generalmente no tienden a involucrarse con los apóstoles muertos. De hecho, Arcueido ha sido una de las cuales ha matado a otros vampiros. Ella para este punto ha matado a muchos vampiros, pero ella tiene una obsesión en particular con Roa. ¿Por qué será? Recuerdo escuchar que Arcueido es un vampiro que va por ahí matando a otros vampiros. Por eso me ayudó a pelear contra Bluff. Puede que ella lo esté persiguiendo a su manera.
Pero siento que las circunstancias alrededor son un poco más complicadas. Espera, ¿pero Roa no es como Bluff? Incluso si Roa muere, él simplemente va a volver a la vida, ¿no es así? Así que lo puedes matar todo lo que quieras, pero eso no cambiará nada. ¿Acaso ella vino aquí persiguiéndolo a pesar de saber eso? Sí, y lo hace porque es todo lo que ella puede hacer. Una vez Roa despierta como un vampiro y empieza a actuar, él es inmediatamente asesinado por ella y reencarna en un nuevo cuerpo, simplemente para volver a ser asesinado por ella una vez más. Este ciclo ha continuado por mucho, mucho tiempo. Senpai se muerde el labio y ve hacia el suelo, su expresión pensativa. Aún así, ¿un vampiro que reencarna cuando lo matas? Bluff era un vampiro que solo con su presencia provocaba el caos en la sociedad humana, pero parece que Roa es completamente diferente. Él es más lento y se acerca lentamente. Si un apóstol muerto como Bluff es un desastre natural para la civilización, entonces un apóstol muerto como Roa es como una enfermedad para la sociedad humana. Él realmente suena problemático. Senpai, ¿qué clase de persona es Roa? Es un cantante de música, Roa Michael Jackson. Yo asumí que ya habíamos terminado de hablar de Roa, pero ¿tienes curiosidad? Pues sí, se podría decir que sí. Simplemente me estaba preguntando qué clase de vampiro llegaría a esta solución para la inmortalidad. Ya veo, muy bien. Entonces te contaré un poco más. Roa era originalmente un hombre, pero su sexo cambia dependiendo del cuerpo del huésped. Lo que lo hace particularmente problemático entre los apóstoles muertos es que es extremadamente difícil de descubrir. Él, después de todo, nace como un niño humano en una familia con padres humanos ordinarios. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Roa solo empezará a moldear el cuerpo y la mente de su huésped en la de un vampiro cuando lleguen a cierta edad en la cual le permitan actuar con libertad. Tiene facha. Roa tiene facha. Por supuesto que me acuerdo, no lo he olvidado. Y es por eso que hasta que el huésped madure, ellos no exhibirán ninguna, absolutamente nada, seña de vampirismo. Un efecto secundario es que después de que él despierte, Roa continuará utilizando esta red de relaciones en la sociedad.
もう手遅れのケースがほとんどでした。ロアが育った町は死の都と化し、その絶頂期にアルクエドによって終わらされています。No lo sé. La mayoría del tiempo la iglesia logra detectarlo cuando ya es demasiado tarde. La ciudad en la cual Roa crece ya se transforma en una necrópolis y la que llega para acabar con él es Arcueido. Esta es toda una explicación, pero tiene sentido. Si él crece como un niño humano, entonces le da la oportunidad perfecta para esconderse, de andar chupando sangre y expandiendo su influencia por ahí. Aunque aún tengo una cosa que quiero aclarar. Cuando el huésped madura y se despierta como Roa, ¿qué le pasa al humano que tenía el control hasta ese punto? ¿Acaso se olvidan de su personalidad? ¿Como algo que fue creado nada más para desaparecer? Esa parte de ellos no se olvida. Ya ves, la memoria y la personalidad del cuerpo del huésped que fue desarrollada y que creció son los recuerdos y personalidad de la generación de ese Roa. Por ejemplo, digamos que Roa reencarna en la persona A. Una vez que la persona A se vuelve un adulto, se vuelve un vampiro. Pero estaría mal decir que solo Roa se despierta ante su información del alma y es reemplazado por la persona A. A という人物がロアという魂に汚染されるだけなんですよ。ある日突然、何の前触れもなく趣味や思考が変わるのだと思ってください。La persona A es simplemente contaminada por la información del alma a la cual nos referimos como Roa. Piensa como despertar un día y que de la nada tengas que tus intereses y preferencias cambiaron de la nada. Entonces lo que estás describiendo es diferente a desarrollar una segunda personalidad, ¿no? Huye, Mapo, huye. Es correcto. El alma de Roa se imprime en el alma que ya estaba presente en ese cuerpo. Y ambas se vuelven una, en cuerpo y mente. La explicación, chat. Sí, Eli, de curiosidad, ¿por qué usted sabe tanto? Cuando Roa se despierta, su huésped se vuelve un vampiro. Y además, malvado. No importa qué tan virtuoso haya sido el huésped hasta ese punto, como un apóstol muerto, eso significa que para sobrevivir, ahora es la maldad en los ojos de la humanidad. その折、転生先の人格も肉体も変貌します。ロアという膨大な情報と価値観に切り替わるんです。El cuerpo del huésped y su personalidad cambian, se alteran. El switch no es más que algo que es causado por la vasta información que fue acumulada por aquel que se conoce como Roa. 肉体も吸血鬼になるんですか？ Espera un momento. Entonces, ¿tu cuerpo también se vuelve el de un vampiro? ¿Aunque ellos nacieron como un humano ordinario? Sí, ya ves. No es su personalidad la que reencarna, sino su alma. ¿Qué?
何代も蓄え続けた情報を生かすにふさわしい怪物の肉体に。Una vez se despierta, el alma de Roa empieza a contaminar gradualmente al huésped. Le contamina el cuerpo y lo vuelve un vampiro. Un cuerpo monstruoso, uno capaz de ser utilizado con la información que él ha acumulado a través de las generaciones. ¿Creen que el té de chiquilla se haya enfriado? Este es un sistema que no es a prueba de fallas. Reencarnar puede que sea una estrategia perfecta para llegar a la inmortalidad, pero hay muchos problemas que comienzan al tener una nueva vida de nuevo y de nuevo y de nuevo. Para compensar, Roa tiene ciertos requisitos al elegir sus objetivos para reencarnar. Esto ya lo sabíamos. Primero que todo, tiene que ser el niño de una familia adinerada. Si él nace en una familia con un estatus social económico, entonces le será más fácil el hacer que todos los ciudadanos se vuelvan vampiros. Otro requisito es que el cuerpo del huésped debe ser poderoso. Esto es como algo que le gusta tener. Incluso dentro de los humanos hay niños que nacen con poderes especiales. Roa se le podrá pegar el alma a la de un niño que vaya a poseer magia verdadera. ¿Podrá? O sea, como que sea de la descendencia de Aoko o algo así. No me refiero al arcana que puede ser aprendido, sino a la hechicería, a esas habilidades sobrenaturales que vienen con el cuerpo mismo. Esas personas generalmente se le conocen como psíquicos o que pueden cambiar. En teoría, sí. Oh. Sería súper peligroso, Roa con magia verdadera. Dado que estas habilidades sobrenaturales generalmente son hereditarias, Roa ocasionalmente elige reencarnar en una de esas líneas de sangre no humanas. Senpai describe los requisitos de Roa sin ninguna muestra de pasión. Así que busca una familia que pueda ser influyente, que consiste simplemente en tener un niño con poderes especiales. Sí, esa gente no es tonta. Por alguna razón, no me gusta escucharla hablar de esto. No es que no me preocupe o que no sea interesante. Es solo que pensar en estos requisitos me enferma. Creo que eso es suficiente de Roa. Es obvio que él es mi enemigo y una amenaza para los habitantes de esta ciudad. Pero en lo que se refiere a amenazas, él no es el único. Arcueido. Yo soy Roa. Sí, tienen razón con lo de Ciel. Ella es un desastre mayor que Roa. Y ella es la culpable de todo esto. Es por ese monstruo que esta ciudad está infestada de vampiros en primer lugar. No. ¿Qué? Yo había estado perdiendo el interés, pero esa única oración me devolvió la atención.
Parece que sus palabras iniciaron un fuego en mi cabeza. ¿Acaso Senpai dijo que Arcueido es la culpable de todo esto? ¿Acaso ella está realmente diciendo que ella es un monstruo? ¿Qué está diciendo, Senpai?